En dependencias de la Dirección de Protección y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Felipe se está llevando a cabo un proceso educativo con cinco establecimientos de la comuna. Así lo dio a conocer Enrique Barrera, encargado de Educación Ambiental de la Dirección de Protección y Medio Ambiente de la Municipalidad. Nosotros desarrollamos durante el año procesos educativos con las escuelas que nosotros hoy día estamos trabajando. Eh, desde el año 2011 estamos trabajando con cinco establecimientos educacionales de la comuna, Escuela 21 de Mayo, Escuela Almendral, Escuela El Tambo, el Jardín Infantil Almendritas y también con el Jardín Infantil de la Juan Pablo II. ¿sí? Eh, en estos establecimientos educativos, nosotros hemos ido generando eh, una intervención que apoye y releve los temas ambientales dentro del currículum y que también los establecimientos puedan hacer gestión ambiental. Para esto se cuenta con un espacio educativo, que es un área de reciclaje de residuos orgánicos, que es la lombricultura y las composteras. Un área dedicada a los talleres con material audiovisual un área de materiales no orgánicos y el centro meteorológico que sirve para trabajar con los alumnos en sus asignaturas. Con todo esto se pretende mantener una cultura medioambiental con los alumnos. Si bien es cierto, es una iniciativa que se está desarrollando desde la Dirección de Protección y Medio Ambiente, pero estamos recogiendo también las experiencias que ya existen. Y aquí debo destacar lo que está haciendo la Escuela 21 de Mayo. Ellos tienen frente a la escuela una pequeña parcelita donde han ido plantando árboles, han ido trabajando con sistemas de por goteo, también tienen reciclaje. Y esa experiencia es la que hemos querido empezar a replicar en los establecimientos de la comuna. El año pasado trabajamos con cinco y este año queremos integrar cinco nuevos establecimientos más. De tal manera de poder ampliar... La cobertura y poder entonces atender a la demanda que se está haciendo hoy día por un trabajo en educación ambiental. Esto es de contenido, no solamente en el aula, sino que también se requiere hacer mucha práctica de conocimiento concreto y que los niños al final puedan replicar estas experiencias en sus casas.